We're good. Cuéntame, ¿qué estás haciendo por el sur de la Florida de nuevo, Chaynis? Bueno, tenemos muchísimos compromisos como parte de Miss Universo, efectivamente con la organización, pero también compartir un momento ameno con la comunidad latinoamericana. Cuéntame, te dieron el premio hoy por el mes de la mujer. ¿Cómo fue para ti recibir ese premio de una mujer alcaldesa en el Doral? La primera mujer alcaldesa, Crisi, pero no va a ser la última, como lo hablamos el día que compartí con ella. Estoy muy, muy, muy feliz realmente de recibir este premio en este mes tan importante para nosotras como el mes de la mujer. Una brecha que se está abriendo y que cada vez hemos visto mayor evolución. ¿Qué es lo que más te gustó del mensaje que te dio y de haberte entregado este premio en El Doral, una ciudad muy importante? Que me inspiró como mujer, me motivó a continuar con mi responsabilidad como Miss Universo y trabajar más arduamente para ser una representación excelentemente de la mujer latinoamericana y por supuesto de un gran ser humano que ustedes han creído y estoy muy agradecida por ello. Además estás muy cerquita de tus raíces nicaragüenses, sí. Has comido comida nica, cuéntame un poquito de que aunque estés lejos de Nicaragua, aquí en Miami está cerquita, ¿no? Quiero decirte que sí, empezando por vos que estoy compartiendo esta entrevista de nicaragüense a nicaragüense, me siento querida, me siento amada, me siento apapachada. Todavía no he probado comida nicaragüense porque he estado tan llena de actividades, pero pensé que me ibas a traer una catamal. Te lo doy más tarde, te lo doy. Me lo das más tarde. Un saludo para todos los latinoamericanos, los nicas que están muchos ansiosos por verte, usando sus camisetas, viendo la manera de que puedan abrazarte. Les mando un saludo a toda la comunidad latinoamericana, estoy feliz de que me reciban a lo grande, que me quieran tanto, que estén tan cerquita de este reinado de Miss Universo, la nueva era de Miss Universo. Pronto vamos a compartir todos amenamente y feliz. Gracias. Y podamos ser quien queremos ser, pero con el único objetivo de aportar y hacer que nuestro mundo sea mejor, sea lleno de respeto, de igualdad, de equidad. Y por supuesto, apoyar e iniciar en la educación y el liderazgo de los pequeños, que son el hoy, pero también son el mañana. Uh-huh. Una vez más, muchas gracias. Estoy honrada y agradecida por esta maravillosa oportunidad de compartir con cada uno de ustedes, pero también me voy llena de motivación y de energía para seguir con mi responsabilidad como Miss Universo. La primera centroamericana, pero como lo dijiste vos, estoy segura que no voy a ser la última. Gracias.